tenemos esta enorme hecatombe humana en Ayotzinapa, en Tlatlaya, ejecuciones extrajudiciales, en unos niveles de violencia que han crecido exponencialmente. Todo esto vinculado a un estado de guerra declarado por un presidente que llegó ahí en un proceso de usurpación electoral, Felipe Calderón, pero que hay que analizar con mucho cuidado ese crecimiento exponencial de la violencia en México, y hemos recurrido a pensadores que han ofrecido una enorme cauda de conocimiento sobre eso, sobre movimientos armados, y más que eso, sobre crisis de Estado, entre los que sobresale un mexicano extraordinario que no está con nosotros más, Carlos Montemayor. Y Carlos Montemayor es un interlocutor de primer nivel. En 2007 hizo una entrevista con Blanche Pietrich de La Jornada, en la que él hablaba de que se le estaba abriendo cauce a una catástrofe humanitaria en el país, en la que jugaría un papel importante instrumentos de Estado, como el paramilitarismo. Dice que se puede salir de control como en Colombia. Así fue, con estas palabras. Y este proceso de aprender de lo que ocurre en Colombia, de aprender de lo que ha venido pasando acá, lo tenemos de Carlos Montemayor. Y este es un seminario en el que yo quería recordar a este gran colega que no está con nosotros, pero la muerte acaba con una vida, pero la relación sigue, la interlocución sigue. Entonces, era la primera observación que quería hacer. La segunda observación es el que esto está ocurriendo en un contexto de crisis hegemónica estadounidense, y que es un contexto en el cual es importantísimo revisar al detalle elementos del Plan Colombia y de la Iniciativa Mérida. He venido revisando yo el caso de la Iniciativa Mérida, y lo primero que me encuentro es que el primer eje de la Iniciativa Mérida es el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Y me pongo yo a ver, pues, ¿cuál fortalecimiento del Estado de Derecho en México de una iniciativa? Carlos Fazio lo apuntó en un libro muy bueno que tiene, que se llama Terrorismo Mediático, de una iniciativa, de un programa que no se rige bajo el derecho internacional, que no se rige bajo las leyes de tratados de México, que no se rige bajo las leyes interinstitucionales del país, y que no está sometido a la supervisión del Senado del Poder Legislativo en México, se llama Iniciativa Mérida. Y es un instrumento de facto, un arreglo ejecutivo-ejecutivo. No sé si hay algo semejante en relación con el Plan Colombia, pero sería importante irlo revisando. En ciertos, Luis Suárez, por favor, Luis Suárez, por aquí. Y revisando esto con detalle. Pero vamos a empezar de inmediato pidiéndole a Camilo González de Indepaz que nos hiciera una presentación de la temática. La senadora tuvo que salir, está de urgencia en ciertos trámites, negociaciones en curso, y tuvo que ella salir ayer, no estar con nosotros. Le pido a Camilo, por favor, proceder con su reflexión. Adelante, Camilo. En La Habana se pactó una agenda. En La Habana se está desarrollando ahora el punto que se denomina el fin del conflicto. Ya se han tratado otros sobre el tema rural, la política sobre las drogas, el tema de la apertura política, la democracia, y llegó la hora de la verdad, de las negociaciones, ¿no, Luis? Y dentro del capítulo de fin del conflicto figura dejación de armas, el cese bilateral de fuegos y de hostilidades, definitivo, la política del enfrentamiento decisivo por parte del Estado a los paramilitares y las adecuaciones institucionales que incluyen medidas frente al fenómeno del paramilitarismo. Y en estos días, yo creo que hace 2 días, desde la mesa de negociación se presentó a consideración cuáles son las propuestas de las FARC para el tema del paramilitarismo. Y han dicho, lo han dicho en varios escenarios, que para ellos el asunto esencial para ver el posconflicto o el posacuerdo con posibilidades de algún juego político es lo que se responda sobre el paramilitarismo. Entonces, yo sé que en México hay mucho interés también por razones del proceso político y de violencia y demás, y los acontecimientos que se han venido desarrollando, y cómo leerlos, cómo conceptualizarlos. Me parece que estas reflexiones paralelas, porque yo no me voy a meter en el tema mexicano, pero estas reflexiones paralelas nos permiten aprendizajes. Yo me voy a plantear solo una pregunta que complementa un poco lo que hemos venido conversando en el día de ayer. La pregunta es, ¿bajo qué circunstancias es posible en Colombia entrar en un periodo de construcción de paz sin paramilitares, posterior a los acuerdos, a la firma de los acuerdos que posiblemente se van a firmar en el transcurso del próximo año? Finales de este año o para mediados del otro año, estiman los propietarios de la bola de cristal que se tendrá un acuerdo definitivo. Entonces, allá está el quid del asunto. El tema, todos los asuntos son complicadísimos en una negociación de este tamaño, pero tenemos el de los paramilitares. Entonces, yo quiero primero, para responder a la pregunta de la posibilidad de una Colombia sin paramilitares, en un acuerdo de paz, primero decirles, bueno, ¿en qué momento estamos? De ese proceso que hemos tenido en Colombia de evolución del conflicto armado interno y de evolución del paramilitarismo. ¿En qué momento estamos? Entonces yo quisiera, no sé si proyecta el… Si no proyectan, no importa, yo se los cuento los mapas, que los mapas contados son buenísimos. Solamente para ilustrar las ideas que iba a sustentar, ahora les muestro. Hemos pasado por varias etapas en la dinámica del paramilitarismo en Colombia. Y hay una nueva etapa que fue abierta con los acuerdos del 2005. Los acuerdos del 2005, el Pacto de Ralito, llevó a un planteamiento de desmovilización, de desmonte de las grandes estructuras paramilitares o narcoparamilitares, según otras definiciones, que se configuraron en Colombia de manera ascendente en los años 90. En el año 1995, se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Y esas, por supuesto que antes del 95 existían otro grupo que llamaban las Autodefensas de Córdoba y Urabá, y existían otros 40 grupos. Es decir, no se dio en Colombia en ese periodo una estructura centralizada. Mira, acá en el otro nos lo pusieron un poco más suave, ¿no? No existió un ejército paramilitar con mando unificado. Y lo que se constituyó cuando se formaron las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Carlos Castaño y por la Casa Castaño, ¿no?, fue una confederación de agrupaciones paramilitares. Esa confederación además no era la única, porque además de las Autodefensas Unidas de Colombia, que están allí marcadas en azul, a esa altura se configuraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el Bloque Central Bolívar. Y aparte de eso, las del Casanare y de los Llanos Orientales. Y ese mapa, ¿cómo fue elaborado? Ese mapa fue elaborado señalando a escala de municipio los sitios donde las autodefensas tuvieron en ese periodo operaciones, movilidad, con una característica, es decir, la denominación de autodefensas es un eufemismo. Esto no se puede, es una confusión, porque ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el mensaje que quisieron dar? Que se trataba de unas formas de defensa de los campesinos, los llaman Autodefensas Campesinas de Colombia, unidas, ¿no?, de Colombia, campesinas. Era supuestamente era una defensa de los campesinos que tenían que protegerse frente a los abusos de la guerrilla. Esa fue la cobertura, la presentación que hicieron, la justificación, el pretexto, y tomaron el nombre de lo que existió como autodefensa campesina en Colombia en los años 50 y en los años 60. Que se dio una autodefensa, es así, en áreas de colonización, en áreas profundas, pero en algunas regiones de Colombia para protegerse de las dictaduras de mitad del siglo pasado y de la arremetida de la policía y de la guerra, pues, de los paramilitares de la época. Fue frente a los llamados pájaros, a las guerrillas blancas, que también se denominaron, que se formaron autodefensas. Pero esto no tiene nada que ver con ese proceso histórico, toman el nombre. Aquí tenemos en este periodo uno de los procesos de expansión más grandes del fenómeno paramilitar. ¿Y por qué la denominación de paramilitar, que llegan a cubrir una porción impresionante del territorio, ¿no? Que la expresión paramilitar es la expresión más adecuada en la medida en que muestra que se tratan, de, por un lado, de estructuras armadas permanentes, de funcionamiento regular. Lo segundo, que tienen una articulación con la fuerza pública y la autoridad civil, que son funcionales a los propósitos de seguridad y los propósitos contrainsurgentes, en el caso colombiano, ¿no?, porque ese es un elemento propio de todo el panorama colombiano que lo distingue de muchas otras situaciones, incluyendo la mexicana, que es que hay esa función contrainsurgente. Esto sería así, para que vuelva a salir. Bueno, y se ve por el espejo allá atrás, ¿cierto? Bueno, ahora lo cambiamos para la siguiente. Ahí está. Sí. Entonces tiene ese primer elemento de convivencia, tolerancia, articulaciones que son diversas. En el proceso de formación de estas Autodefensas Unidas de Colombia, estos grupos paramilitares, se dieron dos confluencias. Yo en un trabajo que hicimos de seguimiento a todo el proceso paramilitar, hablo de dos caminos, el de los narcoparamilitares y los paranarcos. Es decir, hay una confluencia entre los narcotraficantes y las grandes estructuras narcotraficantes de los carteles, que tuvieron gran peso en los años 80 en Colombia, una confluencia con el fenómeno del paramilitarismo contrainsurgente. Y hay una fusión de intereses y de maneras de operar y de funcionamiento regular, y se forman verdaderas estructuras narcoparamilitares. Y la expresión narcoparamilitar puede ser útil para denominar estos híbridos. No quiere decir que se desdibuje el sentido de lo paramilitar, pero se puede hacer es una modalidad del paramilitarismo, si se quiere, este narcoparamilitarismo, que es una categoría que ahora han acogido muchos estudiosos, Alejandro Reyes en su trabajo, Francisco Gutiérrez, son profesores de la Universidad Nacional de Colombia en sus más importantes estudios, Yamile Salinas sobre el tema de tierras y narcoparamilitarismo, el propio estudio, el Basta Ya, de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, han acogido esta expresión para indicar el altísimo papel de los narcotraficantes y la transformación de estas estructuras, también ellas mismas, en narcotraficantes, sin perder sus otros elementos, pero se transforman en estructuras narcotraficantes supremamente poderosas. Entonces, cuando entra el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002, el panorama de presencia, de control territorial y de presencia de los narcoparamilitares y todo este fenómeno paramilitar es supremamente amplio, y podríamos decir que está en el proceso de mayor ascenso. El ascenso más fuerte se dio en 1990, en el 95 se forman las AUC, al 2003. ¿Y ese ascenso en qué se expresa? Se expresa en que a través de una alianza muy sólida entre narcotraficantes, el aparato militar narcoparamilitar, empresarios, ganaderos, autoridades, todo este complejo interno, ¿no?, con sus articulaciones internacionales, por supuesto, entra a hacer controles territoriales poderosísimos. Y los controles territoriales siguen una ruta. La ruta es una ruta que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el control de toda la cadena del negocio del narcotráfico, pero también tiene que ver con la ruta del control de recursos naturales. Y entonces, toda esta múltiple alianza controla primero el Magdalena Medio, la región central de Colombia, luego la región de Urabá, Córdoba, y se expande por el norte de Colombia y cierra todo para hacer un gran control territorial. Y ese fenómeno que ustedes ven ahí logra apoderarse de palancas, para no decir que de la totalidad del Estado, porque siempre hay una contradicción interna entre sectores, pero sí hacer clave, llega a su punto culminante de control de poder en Colombia. Y ese control de poder se expresa, uno, en que gracias a su concurso logran colocar a Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de la República. Eso lo han dicho, no han repetido, lo vuelven a decir. Lo segundo, logran controlar el Congreso de la República. La mitad del Congreso, ellos hablaban de un 40%. Cuando entraron a negociar, los comandantes, negociar con el gobierno Ralito en plena negociación, los comandantes, Mancuso, Valles, los grandes comandantes de estos bloques hicieron presencia en el Congreso de la República y el Congreso de la República los recibió de pie. Se puso de pie el Congreso de la República ante los grandes comandantes de los paramilitares y entraron como héroes. Y ellos mismos hicieron su declaración, ¿no? Somos los salvadores de la patria. Y ya habían hecho un gran pacto con buena parte de esos congresistas, que se llamó el Pacto de Ralito, para refundar la patria, ¿no? Y entonces, y aparte de eso, controlaban palancas fundamentales del Estado. Los servicios de inteligencia tenían grandes imbricaciones con los altos mandos militares y de policía. Todas las oficinas de notariado y registro para poder el trámite de propiedades y el lavado de activos, y tener una cadena de presencia institucional y haber logrado controlar varios centenares de municipios, colocando alcaldes, gobernadores y concejales. Es decir, el aparato del Estado con expresión política, a ese punto se llega. Entonces, hay un hecho que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasó con la desmovilización? En ese cuadro que ustedes tienen ahí, esos datos son de cuántos se desmovilizaron. Se desmovilizaron, entraron de acuerdo y hicieron ceremonias de dejación de armas y de firma del acuerdo de disolución de la estructura militar, 31.000 efectivos, 13.000 de manera individual, 45.000 en total. 45.000 en total. Y de esos, 18.000 entregaron armas largas. Si la estructura dura de ellos eran 18.000, los otros eran los círculos de apoyo que ellos tenían. Entonces, la autoridad al año siguiente, pero en el proceso siguiente, dijo esto, desaparecieron los paramilitares en Colombia. No hay paramilitarismo, pero el gobierno al mismo tiempo declaró lo siguiente, el presidente Álvaro Uribe, se acabaron los paramilitares y no existe guerrilla. Es una definición sabia, ¿no? Fácil de hacer en el papel. ¿Y por qué no existía guerrilla? Porque los paramilitares, los reductos que quedaban, dijeron, son grupos criminales. Y lo que existe de expresiones armadas contra el Estado no son guerrillas, sino terroristas y por lo tanto también delincuentes comunes. Y entraron dentro de la guerra mundial contra el terrorismo. Y, se acuñó la expresión de narcoterroristas. Que era, entonces, bajo esa órbita se planteó el asunto. La pregunta es, ¿qué fue lo que siguió? ¿Y de qué se trata con el fenómeno actual? Y por lo tanto, ¿de qué se trata cuando se reclama la expresión de desmantelamiento del paramilitarismo? Porque si no existe el paramilitarismo, pues ¿qué se va a desmantelar? El gobierno presentó, estos son los datos del año pasado con cifras del 2013, según el gobierno este es el escenario actual, lo más próximo a lo actual de existencia de estos nuevos grupos, herederos de los anteriores. Hay una clasificación, ellos no le llaman grupos paramilitares, ni autodefensas, ni nada, sino que le llaman BACRIM, bandas criminales. Y en ese mapa de Colombia, si ustedes lo comparan con el anterior, pues por supuesto esto es una expresión bastante menor. El gobierno dice que reconoce, de acuerdo al tipo de informe, hasta 4.000 efectivos armados, y si mantenemos la proporción anterior, serían 12.000 efectivos en los grupos bandas criminales que el gobierno dice. Nosotros en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz llevamos 10 años haciéndole más, sí, 10 años. Llevamos en el 9º informe haciéndole un seguimiento a la presencia de estos grupos. Hacemos un registro en cuadros, en unas matrices especiales de presencia de estos grupos, áreas de operación, municipios de operación, y tenemos una pequeña diferencia con el gobierno. Este es el mapa que nosotros presentamos en el último informe de realidad de la presencia de estos grupos. Colombia tiene 1.300 municipios. Nosotros hemos identificado presencia, operaciones, actividades de estas organizaciones que le hemos llamado, pues seguimos llamando narcoparamilitares. Algunos le llaman neoparamilitares para distinguir estas formaciones donde están otras denominaciones. Es decir, anteriormente estaba las AUC, Bloque Central Bolívar, las autodefensas de Magdalena Medio y las autodefensas del Oriente, del Casanare y de los Llanos Orientales. Ahora son otras denominaciones, están los Urabeños, los Rastrojos, las Águilas Negras, son los tres que han ido concentrando el mando y reagrupando a toda esta gente en 409 municipios de los 1.300 municipios que tiene Colombia. Por supuesto que cuando ustedes ven esas manchas allá, ahí al hacer mapas uno siempre incurre en un problema, y es la escala con la cual pone los puntos. Nosotros pusimos con escala municipal. Entonces, por una acción continuada en un municipio, nosotros tenemos el registro de los municipios donde la acción ha sido continuada en los últimos 7 años. Y si es continuada por registros que hacemos de organismos de derechos humanos, autoridades, toda una sumatoria, es porque es una realidad importante en esos municipios. De los 409, en 296 municipios hay una presencia continuada. Esa es la realidad. Ahora, el asunto es cuáles son las variaciones en las caracterizaciones de estos grupos. ¿Hay o no variaciones? Entonces, ¿y a qué obedece esa variación, no? Lo que hemos elaborado también como hipótesis es que nosotros no estamos en el auge del narcoparamilitarismo, sino en la crisis del narcoparamilitarismo. Y no solamente en la crisis del narcoparamilitarismo, sino en la crisis del narcoparamilitarismo de Estado. Es decir, que esa cooptación del Estado y ese modelo contrainsurgente de Estado, contrainsurgente, narcoparamilitarizado, entró en crisis. Y esa crisis que tendremos que analizar, de todas maneras, marca la situación actual y los cambios en cuanto al bloque hegemónico y el control del aparato de Estado, la disputa dentro de diferentes fracciones del capital y de los sectores de interés en Colombia, esa disputa, cómo se han presentado los realineamientos, cómo está, y nuestra hipótesis es que hay un cambio. Efectivamente, en la última década, y ese cambio, podríamos decir que el cambio en qué consiste, que mientras en la década de los 90 y hasta la presidencia de Uribe, el ascenso, el control de la guerra, por un lado, y el control del poder político lo asumen los sectores más ligados al poder terrateniente, a los sectores emergentes más articulados a la emergencia del propio narcotráfico, es decir, sectores regionalmente ubicados, vinculados a los negocios con la tierra, con la ganadería, los que buscaron empatar con la negociación de territorios con la nueva ola de primarización. Esos grupos entran en disputa y además con la presencia, por supuesto, de un fuerte movimiento democrático de derechos humanos en confrontación con todas estas realidades. Y de todas formas, los Estados Unidos entran a variar la alianza privilegiada con la contrainsurgencia narcoterrorista, a plantearse una alianza privilegiada con el capital financiero y a buscar la garantía de los intereses de las multinacionales en unas redefiniciones donde colocan en segundo plano el papel de los paramilitares. Esa es la hipótesis que venimos trabajando, que me parece de todas maneras importante para explicar. Por ejemplo, esto que tenemos en este mapa de estos grupos, uno ve Ahí están los municipios, los grupos, los urabeños, los rastrojos, las águilas negras, todos estos grupos, ¿no es cierto? Estos son los territorios de mayor influencia de las FARC, replegados hacia el sur y hacia el oriente de Colombia. Esta es una zona bastante despoblada, zona selvática, donde vive el 3% de la población, o incluso menos, y lo otro es hacia las fronteras. Son las zonas básicamente donde en el desarrollo del conflicto la parte central y la parte estratégica de recursos, de petróleo, banano, oro, carbón, todos estos recursos, esa parte fue controlada en la alianza múltiple de paramilitares, Estado, todos los intereses multinacionales y demás, y replegaron a la guerrilla hacia otros sectores que ahora tienen también importancia estratégica porque ya también hay disputa por recursos. Pero las características de estos grupos, neoparamilitares o narcoparamilitares de esta otra generación, están menos asociados a la contrainsurgencia. El discurso de los urabeños, el discurso de legitimación, de autolegitimación de ellos no es porque están en los negocios, en la lucha contra la insurgencia, sino que se justifican abiertamente por los intereses de negocios. El desplazamiento del narcotráfico a la minería ilegal y la disputa por recursos en todas estas zonas, y se han pasado de tener un gran peso nacional y dentro de las instituciones a un mayor peso regional y local. Es decir, ahí es un cambio en relación a ese tema. Y otra cuestión que yo creo que, por supuesto, dentro de todo esto, el efecto de la situación actual como consecuencia de este doble fenómeno, el de los narcoparamilitares en su periodo de ascenso y de los neoparamilitares ahora, pues implica una disputa territorial que se mantiene. El mapa que ustedes ven ahí, lo morado, son los territorios de mayor desplazamiento de campesinos, 10 millones de hectáreas, más de 10 millones de hectáreas, de un territorio agrícola en Colombia de 50, agrícola ganadero, de 50 millones de hectáreas, fueron impactadas por el desplazamiento forzado. De todo el territorio nacional, esto pues significa el 10%. Son 6 millones y medio, reconoce el gobierno, las personas desplazadas son 7 millones. Esto son parte de la, digamos, la territorialidad y el drama de este conflicto, las disputas que siguen. Pero ustedes ven que lo que estos territorios tienen detrás como áreas de conflicto está en el mapa petrolero. Las zonas amarillas son las zonas de exploración, los puntos rojos son de explotación, son 24 millones de hectáreas concesionadas para exploración. Después del cambio del esquema de monopolio estatal de la actividad petrolera, ahora la privatización pues ha pasado a que todas estas áreas son fundamentalmente de exploración de las multinacionales, y como ustedes pueden ver, los territorios del petróleo son territorios que ahora se reclaman en consolidación, es decir, donde han entrado a una fase en la cual, después de haber estado los paramilitares cumpliendo unas labores de preparación y limpieza, ahora hay una nueva fase que denominamos de institucionalización. El esquema de seguridad. Los esquemas de seguridad en esta nueva fase cambian. Cuando la British Petroleum entró al Casanare con el pozo de Cusiana, que fue inmenso, el más grande pozo en la historia de Colombia, ¿no? La preparación del terreno lo hicieron directamente los paramilitares. Se encargaron de confrontar a la guerrilla, de confrontar al campesinado, de confrontar a los colonos, de limpiar el terreno y de preparar las condiciones y de prestar servicios de seguridad directamente a la multinacional. Pero cumplida la tarea, es que estamos hablando, yo creo que escuchaba las cifras del profesor John, reflexionaba yo el drama de nuestros países, pero me impresionaba muchísimo lo de México en un periodo tan corto. En Colombia las cifras son 250.000 asesinatos políticos y en medio de esta confrontación del año 58 al 2015. puesto en el 80% concentrado del año 90 para acá. En cambio, las cifras de México son de los últimos 15 años, o de los últimos, menos, de los últimos 8. Mejor dicho, 130.000 a 250.000, pero son 250.000. Allá tenemos también una cifra similar de 33.000 desaparecidos de manera forzada, es decir, detenidos, desaparecidos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el efecto? El proceso, es decir, en un territorio entran los paramilitares, copan el territorio, cometen masacres, son contabilizadas más de 3.000 masacres, generan el terror. Después de haber producido ese efecto, el siguiente elemento de control disminuye la necesidad del asesinato y de la masacre. Ya no necesitan, basta con que le digan a la gente, usted se me va, usted me vende o le compramos a la viuda, es la frase. Entonces los niveles de violencia bajan porque la función de control se ha cumplido. Cuando estamos hablando de un periodo tan largo, entonces hay ciclos. Y después de que se cumple la función de control, viene la redistribución del botín. Es decir, mediante procedimientos legales comienzan a registrarse las propiedades. Los narcotraficantes se apoderaron en los años 80 de 4 millones de hectáreas de tierra a través de lavado de dólares. Estos 10 millones de hectáreas y todas estas tierras desplazadas, los mecanismos de despojo son múltiples, pero son a través, la mayoría, de mecanismos de legalización, en las notarías, en una serie de procedimientos. Es decir, se pasa de el fusil y el asesinato al registro notarial. Y entonces en ese proceso de apropiación, de control territorial, de control de tierras, de espacio territorial para los recursos, el cambio en la formalización es muy rápido. Porque, por ejemplo, los testaferros que se apoderan primero de las tierras le venden a unos segundos, pero ya con una mayor legalización. Y luego vienen los terceros, que son los decentes. Entonces entran los señores empresarios, las grandes multinacionales, ya no se entienden con el matón, con el paramilitar o con el testaferro del paramilitar, sino que ya entran en la formalización de tercera generación. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en zonas, esto es en el petróleo que se da, ¿no? Esto, por ejemplo, que ustedes ven ahí, ¿no? En el botín de guerra, en el mismo periodo de ascenso de la guerra, del paramilitarismo y de todas estas secuelas hasta ahora, los mapas que ustedes ven ahí, ¿saben cómo fueron construidos esos mapas? Estos son mapas del gobierno, de la unidad de tierras, hechos en el 2013. Cogieron el mapa a escala y le colocaron un punto rojo o rosado, hay un mapa más expreso en el que se ve el rosado, ¿no? Aquí naranja o rojo, allí donde alguien ha pedido un título minero. Y entonces el gobierno de Uribe, entre el año 2002 y el año 2010, entregó 5.2 millones de hectáreas en títulos mineros. La sola Anglo-Gola Chanti reclamó títulos en 8 millones de hectáreas. Estamos hablando del mapa minero, ya les mostré el mapa petrolero. Pero esos títulos, ¿dónde los piden? En territorios indígenas, en zonas protegidas ambientales, en muchos lados, ¿no? En territorios de desplazados. Entonces estamos nosotros en una etapa posterior, y la etapa se llama la etapa de formalización e institucionalización del botín de guerra. Porque ha evolucionado el conflicto en Colombia, y en la evolución del conflicto en Colombia, el resultado de todo esto en un proceso contrainsurgente y de controles territoriales y de recursos, el resultado ha sido que la correlación de fuerzas y el compamiento territorial varió. Las FARC y el ELN fueron desplazados hacia las fronteras del país y a sus territorios selváticos. Y los territorios fundamentales de los recursos mineroenergéticos y de las mejores tierras para la agroindustria, incluyendo, mira, hacia la frontera de Venezuela, Ustedes ven ahí el departamento de Arauca y el departamento del Bichada, Meta y Casanare, que se llama la Orinoquía. Son 8 millones de hectáreas de llanura. Y entonces ahora fueron por la llanura. Ahí se hizo la guerra, se hizo el ciclo de los paramilitares, los narcoparamilitares, los neoparamilitares. Y ahora se está en la fase de institucionalización. ¿Y saben quiénes están reclamando esas tierras que estaban en manos de campesinos colonos y que ahora dicen que son baldías? Los grandes grupos económicos nacionales y multinacionales, en la fase de institucionalización. ¿Qué quiere decir la fase de institucionalización? Que el elemento central del control territorial en las fases consolidadas pasa a ser el Estado de Derecho. Es decir, que ese espacio entra a ser controlado por la fuerza pública y de manera subordinada, no con el papel central del periodo anterior, entran a cumplir papel los neoparamilitares. Cada vez son menos necesarios los neoparamilitares. Ya cumplieron su papel los narcoparamilitares. Ya el Estado, copado por el narcoparamilitarismo, dejó de ser funcional para el nuevo estadio de acción y de intereses de las multinacionales, de ingreso de Colombia al club de la OCDE. Y entonces, por eso, el programa del Plan Colombia distingue 3 etapas en los territorios. Y así, en los territorios de conflicto distingue 3 etapas. Una etapa en rojo, que es desarrollar la guerra y neutralizar a la guerrilla y desplazarla de sus territorios, no a los paramilitares, a la guerrilla. Una segunda etapa amarilla de transición, que es comenzar a poner en funcionamiento instituciones del Estado para que asuman la representación del Estado a nivel local, que funcionen los alcaldes, que funcione la defensoría, que exista la notaría, el juez, el cura, es decir, que funcione en institucionalidad. Y luego se pasa a la etapa verde de consolidación, que llaman de funcionamiento del Estado Social de Derecho. Esa es la estrategia de la doctrina de acción integral, se llama la nueva doctrina, que además no es invento en Colombia, que es la misma doctrina que se ha visto en Afganistán, que se ha visto en otros lados, doctrina de acción integral, que es político, social, militar. Es decir, hay un desarrollo de una concesión de seguridad sofisticado. No es simplemente la… Y con esa estrategia de seguridad se va a la formalización, a la institucionalización. Entonces, esto pues son los intereses en juego de la institucionalización. Este es un mapita hecho a la ligera de algunas de las más grandes empresas que están en la formalización. Ahí está la Anglo-Gold Ashanti, está la Drummond, está la Cerrejón, la Billington y todas las grandes empresas multinacionales que en Colombia, en Ecuador, en Perú, en todos lados, están en la disputa de los territorios y que ahora están queriendo, dentro de la estrategia, de pasar de rojo a amarillo, de amarillo a verde. Y ese es como el juego en el que se encuentran. Tenemos también, bueno, la zona de la coca, que sería como otro panorama, que coincide en su gran mayoría con los territorios en disputa y de áreas de movilidad de los neoparamilitares en el territorio. Ellos están allí y en la minería. La minería del oro es algo en disputa, es un botín que todavía no se reparten tranquilamente, pero que ya está entrando a la siguiente etapa para prepararse a la formalización. Conclusión de esta simple reflexión. Es posible en Colombia pasar a un acuerdo de paz en el cual el Estado pase a confrontar a los narcoparamilitares. Yo creo que es posible. Han dejado de ser de la estructura esencial del trabajo de control territorial y de orden público. Son funcionales, siguen siendo funcionales. Si ustedes ven ahora, hoy, en el departamento del Cauca, que toca salir aquí de este foro para irme para el Cauca, que me han invitado los indígenas, se está en una situación tremenda porque Los paramilitares están ayudándole, como siempre, al ejército a neutralizar y reprimir, señalar, amenazar a los indígenas y a los afrodescendientes que en esa zona están peleando por la tierra y sus derechos y por el agua. El agua, la gran disputa en este momento en el norte del Cauca. Y ahí están los señores. En el pasado, ¿quién llevó a los paramilitares a esa zona? Los empresarios azucareros, aliados con los narcotraficantes, con las autoridades civiles y militares. ¿Los ubicaron para qué? Para frenar el avance por la tierra del movimiento indígena. Eso no fue para contrainsurgencia, fue para frenar el movimiento social. Defender los territorios del monocultivo de la caña y la salida, digamos, todo el circuito comercial hacia Buenaventura y el Pacífico. Y ahora, pues, ahí ve uno las dificultades de pensar en que el modelo puede ser superado simplemente porque firman el acuerdo en La Habana. Las FARC están planteando, las FARC están diciendo, están haciendo una lectura que dice, no, el fenómeno del narco paramilitarismo, porque esa es la categoría que ellos utilizan, no es un fenómeno de armas, es un fenómeno integral donde está lo político y lo económico. Y tienen razón. En todo el fenómeno hay un compromiso de la clase política, de los partidos políticos que han respaldado esto. Los generales que hicieron todo el trabajo de limpieza y toda esa cosa, pues ahí siguen. Por supuesto que ha habido, en medio de toda esta confrontación en Colombia, ha habido una serie de hechos muy importantes. Hay cerca de 54 parlamentarios procesados por paramilitarismo, por parapolítica. Se tiene 120 entre alcaldes, gobernadores y concejales que están en la cárcel y procesados. Hay 13.000 empresas, incluyendo Postobón y Bavaria, que están en las listas de investigación de la Fiscalía porque en las versiones de los paramilitares que confesaron dijeron que los habían ayudado a financiar. 13.000 empresas solamente en esas listas, ¿no? Es decir, que hay allí un conflicto. Entonces, el asunto es que superar el paramilitarismo requiere más que un pacto en La Habana, requiere una serie de medidas supremamente fuertes. Por un lado, requiere un movimiento popular empoderado. Si no hay un movimiento, si los indígenas no derrotan a los paramilitares, como lo han derrotado, en el territorio indígena de la Sierra Nevada, en el territorio indígena de resguardos del Cauca, de las comunidades Nasa y Anaconas, han sacado a los paramilitares, también han sacado al ejército, incluso a la guerrilla de sus territorios, con las guardias indígenas con palos. Esas sí son autodefensas, guardias indígenas con palos. Entonces se requeriría un conjunto de medidas, además de saneamiento de la institucionalidad, de depuración de las Fuerzas Armadas, de modificación del sistema electoral y de los sistemas de inteligencia. El DAS, el sistema de inteligencia de la Presidencia de la República, estuvo controlado más de una década directamente por los paramilitares, y eran los servicios de inteligencia del Estado los que le pasaban toda la información a los paramilitares para sus operaciones. Entonces, y eso ha habido un reciclaje. Entonces quiere decir que el hecho de que se haya presentado un relevo de conducción del bloque de poder o de la coalición de gobierno, después de Uribe a Santos, no quiere decir que todo este aparato se haya modificado los resortes y los nexos con todas esas expresiones. Entonces ese es el gran reto que tenemos en Colombia y que pues esperamos que con las luces aquí de esta conversación podamos tener más elementos para aportar hacia un acuerdo de paz de una Colombia sin paramilitares, que es un reto difícil. Muchas gracias. Luis Hernández Navarro, quien me acaba de dar esto para lectura, Hermanos en Armas, Policías Comunitarias y Autodefensas, un libro reciente. Yo te agradezco mucho, Luis. Por favor, procede. Gracias, John, por la invitación para estar hoy aquí. Yo hago suyas mías tus palabras de que nos faltan 43 jóvenes de Ayotzinapa que seguimos esperando que aparezcan con vida y que tenemos un compromiso de no olvidarlos de ninguna manera y presentar su situación en cualquier foro donde nos paremos. Hoy sale en la jornada una noticia alarmante. Dice, cayó 2.2 años la esperanza de vida por la violencia en México desde el año 2000. Esos 130,000 asesinados de los que hablaba John en su presentación, los más de 30,000 desaparecidos, forman parte de las frías estadísticas, ¿verdad?, que han convertido a México en un campo de batalla aparentemente sin sentido y en un enorme camposanto clandestino en muchas de sus regiones. Cuando hablamos de esta violencia, es bueno irnos a los hechos materiales que la permiten. En el año de 2007, un informe de las Naciones Unidas reconocía la existencia en México de armas en manos de civiles no legalizadas, muchas de ellas de uso exclusivo del ejército, de 15.5 millones de armas, 15.5 millones, es decir, 1 de cada 3 adultos tenía bajo su control un arma no legalizada. Para el año de 2011, esto se había extendido al punto de que existían 20 millones de armas no legalizadas y 3.100.000 armas legalizadas, es decir, una pistola, un rifle, una subametralladora en manos de cada 2 adultos. Eso nos da una idea de un fenómeno, de algo profundo que está pasando en nuestro país. Por un lado, la utilización de esas armas por parte del crimen organizado, por otro lado, la fantasía de que al tener una de esas armas uno tiene mayores posibilidades de defenderse en un clima generalizado de inseguridad pública. Y digo la fantasía porque finalmente el problema de la seguridad o la inseguridad no es un problema individual ni es un problema de tener una pistola o un fusil, etcétera, etcétera. Detrás de este fenómeno hay un fenómeno, yo diría, de mayor calado. Y ese fenómeno es la importancia creciente que en el mundo de la economía y en el mundo de la política ha adquirido la economía y la política criminal. Un estudio de la Cámara de Diputados señala que el 10% del PIB se contabiliza a actividades criminales. Y de ese 10% del PIB, el 45% corresponde al tráfico de drogas. Es decir, estamos hablando de entre 50 y 65 mil millones de dólares al año, que entran, se blanquean en los circuitos financieros legales, en propiedades de tierras, en empresas, ¿no?, pero que acaban empleando a alrededor de 750,000 personas. Es decir, se emplean en el crimen organizado más personas de las que se emplea en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Eso nos da una idea de entrada de ese poderío económico. El resto de esa economía criminal se divide alrededor del 20% en lo que tiene que ver con tráfico de personas, trata de blancas, etcétera, etcétera, robo de propiedad intelectual, en fin, ¿no? Pero es el 10% de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que México es un lugar central en la producción, tránsito y consumo de las drogas en todo el mundo. No en balde, el escritor Roberto Saviano, que se ha especializado en el estudio de los tráficos de la coca, de la camorra italiana, de la negrina, etcétera, etcétera, decía que nuestro Chapo, ¿no?, el Chapo 1, era nuestro Steve Jobs de las drogas, ¿no? El mundo de la economía criminal mexicana se ha diversificado a escala planetaria y ha adquirido dentro del país un poder absolutamente desproporcionado, ¿no? Un poder que apareció, me parece, con toda claridad dibujado en los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, ¿no? Donde de las cloacas del sistema apareció la existencia de un narcoestado, ¿no? Y de una profunda imbricación entre el mundo de la política, el mundo del crimen organizado, pero también el mundo de los empresarios y el mundo de las fuerzas armadas y policías. Hablamos de Guerrero, pero podemos igualmente hablar de estados como Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, etcétera, etcétera, donde las claves de la política son imposibles de pensar al margen de este mundo del narcoestado. México es hoy el tercer país productor de amapola en el mundo, después de Afganistán y Myanmar. El 60% de esa amapola se produce en Guerrero, ¿no? Con heroína de muchísima calidad. Es un centro productor también de marihuana, aunque la marihuana, su exportación hacia Estados Unidos ha venido decayendo. Es un centro de producción de drogas de diseño. Los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo son claves para la llegada de los precursores químicos que sirven para cocinarlas, para fabricarlas. De tal manera, entonces, y es un lugar, sigue siendo una plataforma privilegiada también para el paso de la cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Entonces, es decir, es un lugar de producción, de tránsito y de consumo. Y hay lugares que concentran estas características, como son lugares como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, etcétera, etcétera. El mundo del narcotráfico, de la economía criminal, decíamos hace un momento, pues ha invertido cuantiosamente en bienes raíces, en el negocio turístico, en circuitos financieros, ¿no? Pero también ha invertido en actividades productivas altamente redituables, como la minería, ¿no? Michoacán es el principal estado productor de hierro hoy, ¿no? Aunque formalmente la gran mayoría de las concesiones de hierro están en manos de empresas como ArcelorMittal, ¿no? Acabó siendo un terreno privilegiado de intervención del cártel de los Caballeros Templarios, ¿no? Que se dedicaban, como todos ustedes saben, a la exportación directa de hierro a China, ¿no? Más de 16 barcos al año, más de 300 millones de dólares de ingresos. Y es el caso también de la cuenca carbonífera de Coahuila, donde el mundo del narco está profundamente vinculado al negocio de los pocitos, de las pequeñas minas de carbón, etcétera, etcétera. El narco también cobra protección a las grandes empresas establecidas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Goldcorp, ahí en la entrada de la Tierra Caliente en Guerrero. Pero por lo pronto no tenemos evidencias constatables de que los grupos de narcos hayan funcionado como el modelo que nos explicaban en Colombia, como grupos violentos para desplazar a los campesinos. Ojo, cobran renta a las empresas, cobran renta a los ejidatarios, cobran renta a los empleadores, pero no actúan limpiando el terreno. Por lo menos no tenemos evidencias de que esto haya sucedido, ni ahí, ni por lo pronto, a pesar de lo que se diga en el caso del fracking, del gas fracking, porque estamos en la fase de la prospección, no podemos hablar desde que desde hace 7, 8 años, ¿no? Cuando no estaba todavía el marco legal establecido, ellos ya estaban pensando que había que limpiar Tamaulipas, había que limpiar Veracruz para que llegaran las empresas a… Esto puede ser una consecuencia que venga después, pero por lo pronto en el corto plazo no tenemos esas evidencias, y creo que esto es importante de ubicarlo así. Hemos visto cómo estos narcos funcionan también como elementos que eliminan a dirigentes sociales en lucha. En el caso de Guerrero, el gobierno perredista de Ángel Aguirre, estos últimos 3 años, asesinó vía narcos a 18 dirigentes sociales, ecologistas, líderes campesinos, etcétera, etcétera, y desapareció otros 30. Pero esto tiene una larga historia detrás de sí, o sea, si ustedes ven la experiencia del Partido de los Pobres en Atoyac, etcétera, etcétera, van a ver cómo la estrategia de poner por delante a los amapoleros, ¿no?, fue parte de esa estrategia de contrainsurgencia, y cómo esos mismos grupos delincuenciales han jugado un papel muy importante en el combate de la insurgencia en la región. Bueno, ellos fueron los responsables del asesinato del comandante Ramiro, el comandante del ERPI, ¿no?, donde las fuerzas de este narco cacique ganadero Rogaciano Alba, ¿no?, responsabilizado del asesinato de Digno Ochoa, aunque aquí no quieran reconocer el asesinato de Digno Ochoa, jugaron un papel central, ¿no? Es decir, este mundo de los pistoleros del narco funcionan también en una lógica contrainsurgente, ¿no? Pero esto tiene una larga historia detrás. Es en este contexto en donde se ha dado en México este contexto general de inseguridad y de violencia, se ha dado una enorme revitalización de las luchas de autodefensa en el país. Existe en México una larga tradición de luchas de autodefensa, que viene después de la Revolución Mexicana, ¿no? El jaramillismo fue una lucha de autodefensa. Cuando Rubén Jaramillo se subió las 3 veces al monte, ¿no?, lo hizo en esta lógica, ¿no?, para enfrentar a los del ingenio, a los políticos, etcétera, etcétera. Igual lo negoció. La misma lucha del Partido de los Pobres en una primera etapa es básicamente una lucha de autodefensa contra los caciques regionales. Y lo mismo podemos hablar del caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, donde aparece originalmente como una expresión de autodefensa de las comunidades en contra de los guardias blancas, de los finqueros y de los caciques. Hay pues una larga historia que pasa por la lucha de grupos campesinos en contra del rifle sanitario en la década de los 40, en fin, hay toda una larga tradición. Entonces, digo esto porque me parece importante que no confundamos estas expresiones de autodefensa legítimas, basadas en la historia y que son hechos actuales, con fenómenos de paramilitarismo o de pistolerismo. Son cosas radicalmente diferentes y no las podemos meter en el mismo saco, y es muy importante cuidarlo porque aquí hay una expresión de el mundo de la autoorganización para la autodefensa. En México tiene un boom a partir del levantamiento zapatista de 1994 y del proceso de recomposición étnica que se vive en todas las regiones indígenas del país, ¿no?, donde se recuperan tradiciones y se reinventan, entre ellas la de conservar las propias policías, hacerse cargo de la recuperación de sus sistemas normativos para ejercer justicia, ¿no? Chiapas fue el empujón a ese proceso de reconstitución de los pueblos indios, que tuvo a partir de 1995 en Guerrero un momento privilegiado, ¿no? En Guerrero en el 95 se forma una primera policía comunitaria que después se expande, se desdobla en un sistema de procuración de justicia cuando las comunidades encuentran que los delincuentes que ellos detienen y que entregan a la policía, pues salen por la puerta de atrás de donde son entregadas. Entonces comienzan a hacerse cargo de procesos de reeducación, procesos de hacerse cargo de las cárceles, con cárceles rotativas, etc. No voy a hacer una larga historia. Es un proceso muy complicado de negociación, lucha con el Estado, en un determinado momento incluso el ejército interviene en el proceso de formación de las policías comunitarias, o por lo menos de su instrucción militar, ¿no? Y después entra en un proceso de conflicto que tiene su momento más acabado con el reconocimiento legal mediante una ley en Guerrero de la existencia de este sistema de policías y de impartición de justicia. A partir de la experiencia de Guerrero, pero también de este proceso de constitución étnica, de recomposición del sujeto étnico, comienzan a aparecer expresiones de lucha de autodefensa también en otros lugares. En el año de 2008 en Michoacán, mucho antes de que surgieran las famosas autodefensas en Buenavista y el municipio que está al lado de Buenavista, ahorita se me va el nombre, perdón, Tepalcatepec, exactamente, gracias. No, mucho antes de eso, en 2008 en Nurío, surge una policía comunitaria y esa policía comunitaria se extiende a la región purépecha. Y en el año 2009 hay un hecho de una enorme trascendencia para este fenómeno, que es en una reunión del Congreso Nacional Indígena que se realiza en la zona nahua de Santa María de Ostula, ¿no? Se emite un manifiesto, el Manifiesto de Ostula, donde se reivindica el derecho de los pueblos indígenas a la autodefensa, ¿no? Y hay a partir de entonces un proceso de expansión de autodefensas muy significativo. En el caso específico de Santa María de Ostula, ese proceso es un proceso sumamente doloroso para la comunidad. Estamos hablando de más de 32 comuneros asesinados por parte del crimen organizado, asociados con pequeños productores, algunos de ellos con la cobertura también del Partido de la Revolución Democrática. Después ya van a venir en el 2011 la formación de las autodefensas en Tepalcatepec y Buenavista con otra constitución clara. Cuando estamos hablando de policías comunitarias, estamos hablando básicamente de procesos que vienen de adentro de las comunidades, donde los policías y sus comandantes son nombrados en asamblea y en donde los… que desempeñan ese cargo, muchos de ellos no tienen un salario y tienen que rendir cuentas a la comunidad de lo que hacen. Creo que esto es muy significativo y es una diferencia con las autodefensas que se convocan a sí mismas y que se dan a sí mismas el mandato de hacerse justicia y de defenderse sin tener a nadie a quien rendir cuentas como tal, formalmente. Esto establece una diferencia muy importante. La composición básica del grupo original de autodefensas en Michoacán son básicamente rancheros, productores de limón, ganaderos afectados, a los que se suman en un primer momento, efectivamente, grupos de otros cárteles del narcotráfico desplazados, ¿no?, dedicados sobre todo originalmente a la producción de marihuana, y donde se ha documentado la presencia también de algunos mandos militares en el proceso de instrucción de esas autodefensas, sobre todo coroneles. Sin embargo, una vez que esas autodefensas comienzan a actuar, pues sucede lo que pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? Se forma la bola, ¿no? Y en la bola el conjunto de agraviados se suman, y independientemente de cuál fuera la intención original de los promotores de esas autodefensas adquieren una dinámica y una vida propia, ¿no?, muy estrechamente ligada a una política de agravios, con personajes como el doctor Mireles, que tienen sus claroscuros, siempre con la sospecha de la sombra del Estado detrás, con acusaciones que no se han podido comprobar, pero que están ahí, de la presencia del general Naranjo, el responsable de la formación de paramilitares colombianos, detrás de eso, pero con un proceso de despliegue de estas autodefensas por todos lados, con el desenlace que hemos visto, ¿no? ¿Qué sobrevive hoy? Bueno, pues sobreviven las policías comunitarias nahuas de la costa, con algunos grupos de autodefensa, vamos a decirlo así, legítimos, dos de los principales dirigentes en la cárcel, y un proceso de institucionalización confuso que ha permitido acabar con la fuerza de los Caballeros Templarios y abrirle el paso al Cártel Jalisco Nueva Generación para que se quede con todos los negocios y toda la operación que antes tenían los templarios. Es decir, lo que hemos visto en Michoacán no es más que un recambio de cárteles, ¿no? Sin una disminución sensible ni de la violencia ni de, las actividades que antes realizaban los templarios en lo central. Pero este fenómeno de las autodefensas se ha expandido por todo el país. Hay expresiones de autodefensa casi en 15 estados, ¿no? Algunos núcleos más organizados, por supuesto los gobernadores lo niegan, ¿no? Estamos hablando frente a una maniobra estatal para crear cuerpos paramilitares disfrazados. Yo creo que en lo esencial no. Yo creo que en lo esencial habría que ver, hay que ver caso por caso, pero estamos hablando de expresiones de autoorganización popular que busca hacerse cargo de la seguridad en un momento de una grave crisis. Y en muchos de los lugares donde el Estado trata de cooptar esos fenómenos de autodefensa, en el mismo Guerrero, por ejemplo, con la UPOE, con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, hay expresiones genuinas de la población que rompen con ese control, como lo que hemos visto recientemente en Petaquillas, ¿no? Donde hay una recuperación. Ojo, y hay un fenómeno impresionante. Durante 20 años, la CRAC, más allá de sus rupturas, formó alrededor de 1.500 policías comunitarios. Bueno, en Petaquillas, en toda esta región de Petaquillas, hay 2.000 policías comunitarios que aparecieron formalmente de la noche a la mañana. Algo está pasando ahí, ¿no? Algo está sucediendo porque estamos hablando de gente formada, gente que sabe manejar armas, gente que sabe que tiene disciplina, que tiene orden. Ahí está sucediendo algo, ¿no? Y no es resultado de la intervención estatal. Hubieron choques muy fuertes con el ejército. Al famoso comandante Espartaco lo tuvieron retenido durante 8 horas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿existen en México paramilitares? Yo digo, sí, sí existen. Ahí está el caso de Chiapas. Pero estos paramilitares han tenido un enorme problema de consolidación. Se han fragmentado uno tras otro. El grupo ejemplar, que era el grupo de paz y justicia en la región norte del estado, es un grupo absolutamente fragmentado hoy, dividido, cooptado por muchos lugares. Siguen actuando, ahí están esos paramilitares. Y cuando hablo de paramilitares me estoy refiriendo a grupos formados por campesinos o por indígenas desde el ejército con una orientación claramente contrainsurgente. Creo que ese es el sentido de los paramilitares, a diferencia de los guardias blancas, que son los pistoleros al servicio de caciques o de grandes terratenientes, o de los escuadrones de la muerte, ¿no? Que son agentes de seguridad que forman estos grupos ilegales encargados de ajusticiar dirigentes sociales o dirigentes políticos, etcétera, etcétera, también en el marco de la contrainsurgencia, pero no del combate abierto frente masas a masas, frente a fenómenos de insurgencia. Creo que esto es diferente. Pero entonces sí existen estos grupos, ¿no? Pero no podemos, han tenido enormes dificultades para consolidarlos y no hemos podido documentar, más que como sospecha, ¿no? su intento de operación en otros lugares, ¿no? Y creo que aunque los grupos de narcotraficantes asociados con el poder, con las fuerzas militares, desempeñen en muchos casos funciones de liquidación de dirigentes sociales, como hemos visto en el caso de Guerrero, estamos hablando de un fenómeno diferente al fenómeno de los paramilitares tradicionales, ¿no? Esos están ahí, efectivamente, sirven y crean una situación de violencia. En resumen, y con esto terminaría, lo que diría es, existe este fenómeno de la lucha por la autodefensa basado en la autoorganización popular, sobre todo comunitaria, indígena, en nuestro país. Lejos de ser un fenómeno que va a la baja, es un fenómeno que va al alza, se complejiza cada vez más, es cada vez más… está cada vez más enraizado, ha tomado en sus manos también el ejercicio de la justicia y no solamente de la defensa de la seguridad pública, ¿no? Y plantea con toda claridad un problema de crisis en el monopolio estatal de la violencia legítima que no parece que en el corto plazo se vaya a solucionar. Muchas gracias. Carlos Fazio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Carlos. Bueno, buenos días. Ayer nosotros hablábamos de algo que Camilo González Pozo había, supongo que como llegué tarde, habré iniciado con eso, del tema del despojo, justamente de la acumulación capitalista por desposesión, como plantea Harvey, y dábamos una serie de elementos, ejemplificábamos un poco el tema, el caso Tamaulipas, una zona que desde 1990 se sabe que había hidrocarburos en el subsuelo, en la cuenca de Burgos y en la cuenca de Sabinas. Pero bueno, eso fue la primera parte de la intervención ayer. Yo ahora me quería un poco centrar con pie en lo que planteaba Luis Hernández Navarro en el tema del paramilitarismo. Yo justamente decía que en México, desde mi punto de vista, ahí estamos en una tercera generación de grupos paramilitares. La primera la ubicaba con la Brigada Blanca, los halcones, la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, con un comando sangre, ¿no?, que utilizaba también la tortura y luego los interrogatorios, les hacía tomar gasolina y les prendía fuego a los prisioneros, ¿no? Una segunda generación de paramilitarismo puede ser justamente la que floreció de la mano del general Renán Castillo en la 7ª región militar en Chiapas, contra la insurgencia zapatista. Se crearon una docena de grupos paramilitares y la expresión, la cúspide de ese accionar paramilitar fue la matanza de Acteal, y creo que en el marco de la guerra de Calderón entramos a una tercera fase de paramilitarismo, un paramilitarismo de última generación que engloba a escuadrones de la muerte, a grupos de limpieza social. Y esto, digamos, se combina también con la aparición de varias agrupaciones delincuenciales de nuevo tipo, como los Zetas y la familia michoacana, luego los Caballeros Templarios, que en el marco de la retórica declaración de guerra a las drogas de Calderón recibieron, en particular los Zetas y los Templarios, amplia difusión mediática. Yo ayer decía, justamente al empezar mi intervención, mostraba la portada de un número de la revista Proceso, donde decía los amos de Michoacán, y aparecían los que la prensa llama los capos de los cárteles, ¿no? Y eran como 20 caras, entre ellos solo había un uniformado de la policía, pero los otros eran la tuta, el plancarte, el loya, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, esta es la visión que el poder nos quiere dar justamente sobre el tema de la criminalidad, pero deja aparte a los políticos, a los banqueros, a los empresarios, es decir, a toda una red criminal que incorpora a agentes del Estado, empresarios, banqueros fundamentalmente, que sirven en la cadena para el lavado de dinero, para, es decir, se lavan la industria inmobiliaria, etcétera. Entonces, la complejidad, diversidad, fluidez y adaptabilidad de estas estructuras de civiles armados, sus constantes procesos de renovación y de reorganización, así como el amplio rango de actividades, la mayor de las veces en confluencia, repito, con políticos y grupos económicos a nivel nacional, regional y local, y vínculos con grupos del aparato estatal y servidores públicos, hace sí realmente complejo el abordaje de esta temática. No obstante, es factible identificar distintos tipos de comportamiento paramilitar que incluyen la perpetración de muertes selectivas por parte de escuadrones de la muerte y grupos de vengadores anónimos o limpieza social. Pongo el caso al comienzo de la guerra de Calderón, cuando en la clínica para jóvenes adictos el Aliviane en Ciudad Juárez, en plena Ciudad Juárez militarizada, con un cuerpo de 10.000 militares, entre militares y de la Policía Federal, que venían a complementar a los que ya estaban en la zona, entran, matan sobre un muro a 18, se llevan a 5, a los 10 días entran a otra clínica, matan otros 10, en Navolato, Sinaloa, llegan al Malecón, matan otros 10. Bueno, eso apareció, eran hombres de negro, vestidos con AK-47, ¿no? Y algunos dejaban cartelitos de ratas o rateros, ¿no?, a los jóvenes que mataban, ¿no? Entonces, bueno, hablo de que hay también muertes selectivas, pero también aparecen, digamos, la conducción de campañas violentas de carácter masivo con matanzas, desplazamiento forzoso de población y descubrimiento de fosas comunes. Esto lo vimos en Chihuahua, en el Valle de Juárez, ¿no?, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero, en Morelos, en Michoacán. Dentro de esto ubicaría también el patrullaje conjunto de militares y civiles armados y el control poblacional con propósitos contrainsurgentes en zonas de producción agroindustrial, maderera, petrolera, minera o rica en biodiversidad, que remite precisamente a este neocolonialismo del principio del siglo XXI por despojo, ¿no?, de acumulación por despojo. Nuevos procesos también hay de expansión territorial con ocupación, desocupación y o recuperación violenta de tierras, esta llamada espacialidad capitalista, ¿no?, la inversión y participación en actividades económicas lícitas e ilícitas por estos grupos de civiles, la promoción de acción social y política de grupos delincuenciales en poblaciones y en zonas aisladas y de movimientos políticos bajo la cobertura de o mediante alianzas con partidos con representación parlamentaria nacional o regional. Aquí cabe recordar que las Fuerzas Armadas, sobre ellas recae la responsabilidad constitucional de salvaguardar el territorio y la soberanía nacional y de coadyuvar junto con las diversas policías al mantenimiento de la seguridad interior. A ambos estamentos oficiales, el militar y el policial, se les ha encomendado garantizar la seguridad nacional y la seguridad pública y mediante los llamados operativos conjuntos, ¿se acuerdan aquellos de la guerra, la falsa guerra de las drogas de Calderón? También se incorporaron las bases de operaciones mixtas, las BOM, que están integradas por militares y policías. Mediante estos mecanismos, entonces, habían comenzado a actuar de manera mancomunada desde comienzos de el gobierno de Calderón, es decir, policías y militares. Cuando hablo de militares, hablo del ejército y de la marina de guerra. Sin embargo, de tiempo atrás, uno de los elementos determinantes de algunos grupos de civiles armados que controlan territorios, mercados y las rutas de la economía criminal era su relación con miembros de la fuerza pública y castrense y las élites políticas y económicas locales. Muestra de lo cual son los nexos del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, actualmente preso con los Caballeros Templarios, y, digamos, el que está de moda ahora es el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca en Guerrero, vinculado con los Caballeros Templarios, ¿no?, perdón, con los Guerreros Unidos. Entonces, aquí yo hablo de que con el objetivo de pacificar, entre comillas, y mantener el control social de porciones del territorio nacional durante las llamadas operaciones conjuntas en Michoacán, Morelos y Chihuahua, de comienzo del sexenio Calderón, las opciones militares regulares, las regulares del ejército, de las Fuerzas Armadas, se redujeron y las élites castrenses y políticas a nivel estatal y federal exhibieron su particular debilidad ante la opción de la delegación de funciones en materia de seguridad y del monopolio del uso de la fuerza. La delegación de funciones puede ser formal o informal. La delegación formal implica la regularización de estructuras armadas de carácter privado mediante figuras que permiten el traslado de funciones o que facultan a personas particulares para cumplir acciones propias de las fuerzas coercitivas del Estado. A comienzos de 2014, en Michoacán, la opción formal pasó por la legalización de algunos miembros de las autodefensas civiles. Puede ser una suerte de desmovilización a la mexicana, de la que, salvando las distancias, la diferencia, hizo Álvaro Uribe justamente con las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿no? Lo que en el marco de una campaña de propaganda oficial se reconvirtieron en policías o milicias rurales bajo la denominación oficial de Fuerza Rural Estatal, en apariencia dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, porque inicialmente iban a quedar bajo el control, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que yo creo que en los hechos está ocurriendo, es decir, que el control de Michoacán no lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública, sino que lo tiene, como en Guerrero, como en Chiapas, las regiones militares. La delegación informal de funciones es más difícil de constatar y se manifiesta mediante el auspicio directo de grupos armados ilegales en zonas específicas. Ese, como hipótesis, desde mi punto de vista, pudo ser el origen de los Zetas y también en una zona clave, ¿no?, en toda la zona del Golfo, digamos desde Veracruz hacia la frontera con Estados Unidos, toda la parte de Tamaulipas, también toda la región de la que hablaba Luis en Coahuila, ¿no?, toda la región hidrocarburífica minera, y también el de la familia michoacana, que nace junto con la llegada al gobierno de Calderón. Es en la transición de julio al 1 de diciembre, que desde la elección a la asunción de mando de Calderón, en agosto, septiembre, que aparece la familia michoacana y aclara: nosotros no tenemos nada contra el ejército, nosotros no tenemos nada contra Calderón, vamos a hacer justicia contra los de afuera, ahí donde la mano del Estado no llega, ¿no? Y bueno, y eso también la tuta lo reiteró avanzado ese proceso. La delegación de funciones también puede ser activa o pasiva. La delegación activa implica la participación directa del gobierno o de las Fuerzas Armadas y las distintas policías en la promoción de estructuras y actividades irregulares o paramilitares. La delegación pasiva se erige sobre lógicas de aquiescencia o tolerancia a la actividad paramilitar, es decir, al accionar, por ejemplo, estos grupos de limpieza social, Escuadrón en la Muerte, a la formación de formaciones civiles armadas como las que actuaron durante el gobierno de Calderón en Sinaloa, en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, en Veracruz. Su carácter pasivo no le resta el elemento consciente a la delegación de funciones. Esta se construye sobre el entendimiento tácito de que el vacío de seguridad oficial será llenado por un arreglo local de seguridad y se consolida ante la omisión del Estado de actuar de manera punitiva en contra de estructuras ilegales y o criminales. La delegación de seguridad a grupos privados bajo modalidades irregulares, que alcanzó también a estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas, ha sido más perceptible en regiones rurales apartadas y áreas semi-urbanas y urbanas marginales, donde la seguridad está determinada por el contexto político, económico, social y cultural, y rigen circunstancias más susceptibles de manipulación y abuso del poder. En tales espacios territoriales, la delegación de la función policial o militar, sea formal o informal, activa o pasiva, es determinante para el diseño de la actividad paramilitar y el nuevo tipo de orden que se busca establecer. Finalmente voy a hablar de una tipificación que yo hago de estos grupos. Digamos que en torno a la delegación formal, informal, activa o pasiva del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza y la cohabitación, simbiosis o cogestión entre el sector empresarial y financiero bancario, con la clase política, autoridades institucionales y elementos de la fuerza pública, con grupos delincuenciales y de civiles armados en varios estados del país. Estos subtemas que hemos abordado antes han buscado identificar las distintas modalidades que han adquirido la violencia reguladora en México y la aparente transición hacia un nuevo modus vivendi bajo el régimen de Peña Nieto. En relación con los diversos actores armados, el análisis de sus estructuras y culturas organizacionales permite identificar, esto es lo que yo manejo, al menos 5 grandes tipologías. Asociaciones delincuenciales orientadas a los negocios de la economía criminal, organizaciones violentas que pretenden controlar territorios, grupos paramilitares o de exterminio y limpieza social, guardias o policías comunitarias indígenas y grupos de autodefensa o milicias ciudadanas con nexos más o menos formales con las Fuerzas Armadas y la policía. En Michoacán, al menos 4 de esos tipos de estructuras armadas han venido coexistiendo en los últimos años en medio de una gran confusión mediática deliberada, dado que las diferencias entre esas formas organizativas son notorias en función de sus objetivos finales, modos de operar, relaciones con los instrumentos de consolidación del poder, el uso de la violencia, la intimidación, la extorsión, el tráfico, la corrupción, etcétera, y la manera de manifestarse sobre un territorio. El objetivo de las organizaciones criminales orientadas a los negocios, es decir, el tráfico de drogas ilícita, de armas, de personas, de migrantes, de órganos, el contrabando, la piratería, otros, es la maximización de utilidades y la minimización de riesgos. Aunque mutantes y adaptables al medio y sus circunstancias, en general ese tipo de organizaciones tiene una estructura piramidal, centralizada, el modelo vertical jerárquico, con disciplina estricta de corte militar, es decir, una sumisión y obediencia ciega. Y si bien la violencia o la fuerza bruta es su marca distintiva, esa metodología se utiliza en los periodos de conquista y consolidación del poder, es decir, para el control de una plaza o un territorio, y también como legítima defensa o por razones de supervivencia. Una vez asentado el grupo, la violencia pasa del estadio de realidad permanente al de potencialidad, es decir, la violencia cumple la función técnica utilitaria, es el último recurso extremo ante el fracaso de la persuasión, es decir, por la vía del miedo, y el interés, la corrupción, ya que la violencia llama la atención de la autoridad y la población y pone en peligro el negocio. A su vez, las organizaciones criminales de tipo territorial, como los Zetas, la empresa, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, son los 3 nombres sucesivos que tuvo este grupo en Michoacán, se caracterizan por la naturaleza predatoria de sus actividades y el uso de una violencia aterrorizante e indiscriminada, de apariencia irracional y caótica pero planificada, dirigida tanto a los competidores del negocio como a la posible resistencia civil o institucional. Debido a la falta de especialización inicial en los negocios ilícitos y dado que el control del territorio es su objetivo fundamental, ese tipo de organización celular que opera a partir de una célula madre, hace de la violencia su principal instrumento de acción. Ese tipo de organización horizontal o en red necesita contar con gran cantidad de operadores violentos y echa mano de bandas y pandillas que agrupa en células de corte paramilitar que gozan de cierta autonomía en la ejecución de sus funciones. A diferencia de las 2 tipologías anteriores, de neto corte criminal, los comuneros indígenas nahuas de Santa María de Ostula, en la costa del Pacífico, los de la meseta purépecha, en particular las comunidades, como señalaba Luis, de Nurío, también Cherán, Urapicho, Cucucho, Turícora, Quiriseo y otras, una veintena de pueblos nahuas, mazahuas y otomíes de Michoacán, apoyan la existencia de la autodefensa armada bajo la forma de guardias o policías comunitarias y no confían precisamente en las policías municipales, estatales y federales. Ese tipo de autoorganización que tiende a constituirse en un sistema de seguridad territorial para protegerse de los grupos delincuenciales y vigilar sus recursos naturales, sus tierras y territorios, es que es también similar a la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, la CRAC de Guerrero, responde a derechos y cultura indígenas adquiridos que le otorgan facultad de gobernarse según el método de usos y costumbres. Derechos que, en el caso de Cherán, fueron reconocidos por la Suprema Corte de Justicia en mayo de 2014. Con ese antecedente, la irrupción de un grupo de ganaderos, productores de limones, mestizo de La Ruana y Tepalcatepec, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en la Tierra Caliente, Michoacán, el 24 de febrero de 2013, que se levantaron en armas contra los Caballeros Templarios, asumieron la forma de autodefensas ciudadanas, y esto vino a complejizar aún más la situación de violencia en ese estado, integradas en general por personas bien intencionadas que desde un principio recibieron apoyo de la 43 zona militar con sede en Apatzingán. Las autodefensas civiles contaron con armas de uso exclusivo del ejército, vehículos blindados y sofisticados sistemas de información, y se plantearon como única meta liquidar a los templarios, por lo que, termino, sin saberlo, podrían haber servido de peones en los planes de redes criminales para desmantelar grupos rivales y o estar al servicio de la contrainsurgencia del ejército, según los manuales de la guerra irregular de la SEDENA, como parte de un proyecto geopolítico de reconfiguración de México como Estado-Nación. Gracias. Luis Suárez, compañero cubano, que está con nosotros haciendo trabajo de análisis. Por favor. Bueno, gracias, John. Realmente lo primero que tengo que decir es dar de alguna manera la causa, porque el compañero Ángel Guerra, que era quien debía haber hablado en este momento, y que creo que se le explicó a John, razones de salud imprevistas lo excusaron de estar aquí en esta ocasión, y ahí entre él y John decidieron que yo hiciera algo bastante difícil de hacer, que es sustituir a Ángel Guerra en nada, sobre todo aquí en México, que él conoce muchas más de esas cosas. Tienes el timbre de voz. No, no tanto, no tanto. No tanto como Perrita. Más bajo. Por lo tanto, aquí voy a lo segundo, que es que como estoy como si me hubiera acabado de tirar de un paracaídas. ¿Correcto? Significa que llegué al evento incluso unos minutos después que se había comenzado, porque John y Guerrita dijeron que yo sustituyera a Guerrita y consideraron que era posible hacerlo, ya expliqué, pero además no tengo los antecedentes de en este momento en que se llega a este evento que están teniendo ustedes, que he visto que se está tratando de hacer un paralelismo de la situación colombiana con lo que está ocurriendo en México. Es un análisis de similitudes y de diferencias. Por eso, un análisis comparativo. Yo creo imprescindible, ¿no?, hacer esas similitudes y también esas diferencias. Yo lo que voy a hablar es tal vez de algunas cosas que creo que unifican supranacionalmente esas experiencias. Tal vez a eso sea donde aterrice en mi exposición. Lo otro, quiero aclararlo de entrada por algo que dijo mi viejo amigo Camilo, mi compañero de hace muchos años, que aunque vivo en La Habana no tengo ninguna implicación directa en los diálogos de paz que se están desarrollando entre la FARC, el gobierno colombiano y otras fuerzas políticas. O sea, desde mi posición de académico, amante, eso sí, de Colombia, es un país que quiero mucho, sigo con mucho interés todo este proceso y todo este diálogo de paz. Pero repito, no tengo ninguna implicación directa, como tampoco, y tal vez siempre también es necesario aclararlo, tiene ninguna implicación directa ningún funcionario oficial cubano. Cuba, igual que Venezuela, igual que Noruega, forman parte de los facilitadores de un proceso, pero no son parte del proceso mismo. Ya no son intermediarios. En el caso de Cuba, Cuba no es intermediaria. Cuba simplemente, siguiendo una tradición bastante poco divulgada, dicho sea de paso, lo que ha hecho es participar como facilitador en uno de los tantos procesos de diálogo, de paz, en la búsqueda de solución política y negociada a ese largo y cruento conflicto que se han desarrollado en Colombia. ¿Correcto? Siempre ese ha sido el papel de Cuba. En algunos casos, sí, ya no puedo, no tengo por qué ocultarlo, incluso algunos han hablado de eso, he actuado personalmente como facilitador de esos procesos. Estoy hablando de los procesos que condujeron en el largo plazo, el proceso que se inició durante el gobierno de Belisario Betancur, en lo que este presidente colombiano le solicitó a Cuba que ayudáramos, que facilitáramos el inicio de los diálogos con los actores armados, con el M-19 particularmente en aquel momento, y sí, ya no lo puedo ocultar, repito, porque está publicado, yo participé por lo menos en una etapa del inicio de aquel proceso, pero insisto, como facilitador, ¿correcto? Después de eso me invitaron otras veces a Colombia para hablar de otros procesos de paz, sacar experiencias, etcétera, de esos procesos, pero yo estoy en la academia desde hace mucho rato analizando todos estos procesos, repito, sin tener una implicación directa. Pero quiero resaltar esto, porque muchas veces se ha supuesto, incluso yo diría, eso que se llama la derecha colombiana siempre ha tratado de presentar a Cuba como un actor atizador del conflicto colombiano, etcétera, permanentemente buscando, ¿no?, apoyando a la insurgencia, que también se ha apoyado, no hay que, en la historia no se puede tratar de reescribir de otra manera, pero también la política oficial de la Revolución Cubana y de sucesivos gobiernos revolucionarios cubanos ha sido facilitar los procesos de paz que se han desarrollado en Colombia, siempre y cuando las dos partes del conflicto estén de acuerdo en que Cuba desempeñe este papel de facilitador. Eso es una historia que todavía no está escrita, algún día habrá que escribirla entre todas las partes que han participado en ese proceso. Ahora bien, mirando ya el contexto y el propio proceso de paz que se está desarrollando en Colombia, creo que se está desarrollando en un momento, vamos a decir, histórico concreto, a algunos les gusta decir una coyuntura, en que evidentemente todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños y muchas fuerzas políticas, incluso procedentes del campo de la izquierda, de la tradición revolucionaria, están mirando la importancia de este proceso de negociación y diálogo y que se llegue algún día, ojalá más pronto que tarde, a lo que se demanda como una paz justa, democrática, etcétera, que se está desarrollando en Colombia. Ese es el gran reto, gran reto. Camilo lo sabe por experiencia personal, porque después de los procesos de negociación y paz que se dieron con el M-19, en todos los años posteriores, Camilo se incorporó incluso a la política activa y tuvo, tal vez a diferencia de otros compañeros que participaron en algunos hechos, tuvo la suerte de sobrevivir a una reacción que vino posteriormente como resultado de esa negociación, que es otro elemento complejo que hay a lo largo de la historia colombiana, que no se nos puede olvidar tampoco, ¿no?, que es el elemento complejo de que a lo largo de la historia colombiana, luego que se han producido procesos de negociación que han concluido incluso con acuerdos de paz y de solución política, la respuesta de ciertos sectores de la clase dominante ha sido después ir a procesos de eliminación selectiva de lo que ellos han considerado sus principales enemigos. Yo de eso creo que los compañeros colombianos pueden hablar más que yo, pero bueno, hablando del M-19, ahí está la experiencia del brutal asesinato montado en un avión de Pizarro, candidato presidencial y uno de los hombres que más había participado directamente en la búsqueda de la solución de ese proceso de paz. Está la experiencia por el lado de la FARC de todo lo que fue la experiencia de la Unión Patriótica, todavía después de haber llegado a un cierto nivel de negociación con el Estado, con los gobiernos de la época, todavía se está haciendo el balance de los muertos, de los desaparecidos, de esa experiencia de la Unión Patriótica, que fue una experiencia de legalización de lo que fueron las fuerzas que entraron y de incorporación al sistema político, particularmente después del cambio de la Constitución. O sea, es muy duro realmente y es muy complicado, ya colocado como actor, como analista externo, a la hora de mirar los procesos de paz en Colombia, saber los grandes desafíos, ¿no? Los grandes desafíos que pesan sobre los actores no estatales, los actores armados, como se le llama, que están participando en ese proceso de paz, porque como bien ellos dicen, el que ellos hayan tenido que acudir a la insurgencia de las armas no ha sido por voluntad propia, sino por una política estatal históricamente elaborada de reprimir la protesta, la reivindicación social en Colombia. Camilo lo dijo muy rápidamente. La FARC, ¿de dónde surgieron? De una experiencia de autodefensa campesina en los años 58, cuando viene el momento de la desmovilización, y realmente lo que construyeron fue una zona de autodefensa campesina. Guayabero, Chiquito, Río Chiquito, El Pato, estoy hablando a la memoria. Y después, la derecha, apoyada por los Estados Unidos, muy apoyada por los Estados Unidos, empieza a hablar de que aquellos eran repúblicas independientes. Y vino toda una represión que dio origen al proceso de surgimiento en esa zona de lo que es hoy el origen mismo de la Fuerza Armada, Ejército del Pueblo. Y esa es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de Colombia. Por eso digo, forma parte de un proceso realmente de una enorme complejidad, de una enorme, además, carga simbólica a lo largo de las luchas populares en Colombia, que ojalá, insisto en eso, puedan llegar a un feliz término por Colombia, por el pueblo colombiano, también por toda América Latina, por todos los procesos que se están desarrollando ahora en el mundo. Ahora, hay un tema de los que yo de alguna forma quiero volver a ellos y resaltarlo, no solo para mirar la historia, sino para mirar el momento actual y de alguna forma mirar el futuro. Ahorita lo dije muy rápidamente, o sea, todo lo que ha sido la política contrainsurgente de Colombia desde hace muchos años para acá no se puede deslindar de la política de los Estados Unidos con relación al continente y específicamente con relación a Colombia. Ese ataque a las repúblicas independientes, llamadas independientes, de que ya hablaba, se hizo en marco de un plan norteamericano, Latin American Security Operation, Plan Lazo. Estamos hablando de los años 1962. Al calor de la Revolución Cubana, de toda la política contrainsurgente desarrollada por la administración Kennedy, la Alianza para el Progreso, todas esas cosas que yo las digo porque creo que siempre tenemos que acordarnos de ellas, que no se nos pueden olvidar. Que nadie nos diga que porque estamos en un nuevo momento de la historia vamos a perder la memoria histórica de lo que ha sido todo eso. Y esa política la podemos seguir incluso hasta la etapa donde ya Camilo estaba hablando, la emergencia de ese paramilitarismo en Colombia. Si lo ponemos en paralelo, con independencia de una gran cantidad de historias también de paramilitarismo, como decía en Colombia, si lo ponemos en paralelo, vamos a ver que el auge del paramilitarismo en Colombia está íntimamente vinculado al Plan Colombia. Tomemos las fechas, tomemos las cronologías. ¿Cómo se superpone el Plan Colombia, impulsado, financiado por los Estados Unidos, con ese proceso de auge del paramilitarismo? ¿Cómo se superpone además, en el caso específico de Colombia, cómo se superpone además la manera en que Estados Unidos, los grupos dominantes en Estados Unidos, empiezan a enfocar a Colombia y a colocar a Colombia en el marco de su estrategia regional hacia América Latina y el Caribe? Un giro que se empieza a producir durante la administración Bush, hijo, y un giro que se consolida en las alianzas político-militares que establece Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe, precisamente alianzas estrechas que profundiza con los órganos de la política exterior de seguridad militar de defensa de los Estados Unidos. No nos podemos olvidar que en esas mismas historias paralelas está toda la historia de las 7 bases militares norteamericanas en Colombia. No nos podemos olvidar que bajo el nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, ya lo recordaba Camilo, o contra el llamado, también una expresión que surgió desde los documentos de Santa Fe, las narcoguerrillas. Haciendo un poquito de historia, la política norteamericana fue de respaldo a un gobierno que desde mi punto de vista sabían toda esa vinculación con el crimen transnacional organizado. O sea, las vinculaciones de Uribe y de todo el sector, de este sector emergente, como se le llamaba en Colombia, con el paramilitarismo, con la droga, con el narcotráfico, era conocido por los Estados Unidos. ¿Cómo no iban a conocerlos si ellos, a partir de todo el financiamiento y todo el apoyo del Plan Colombia, ya tenían autorización para que actuaran 1.500 militares norteamericanos y contratistas en los teatros de operaciones de Colombia? Estados Unidos no era ajeno totalmente a lo que estaba pasando allí en Colombia. Hay muchas denuncias de que Estados Unidos sabía quién era Uribe antes que llegara a la presidencia y lo habían difundido, y estaba dentro de un expediente de la DEA, acusado por ser uno de los mayores narcotraficantes y vinculado al paramilitarismo en Colombia. Pero eso está ahí, la denuncia. Nunca hicieron, por supuesto, nada Uribe. Llegó a la presidencia y disfrutó de un apoyo generoso, amplio y constante del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí están las cifras de la ayuda militar, policial, ahí está las relaciones simbióticas entre el Departamento de Defensa, el Comando Sur, las Fuerzas Armadas colombianas. Ahí está toda esa historia, que no se nos puede olvidar. Yo digo, no es para ahora, es que no se nos olvide en este momento en que se está negociando estos procesos. Y en este orden tampoco creo que se nos puede olvidar cómo esa misma administración de Bush fue la que lanzó y dio origen a la iniciativa Mérida como una aplicación del Plan Colombia a las condiciones mexicanas. O sea, por eso digo, tal vez yo lo que estoy tratando de mirar son los elementos que unifican. Y esa misma administración, esa iniciativa Mérida, lo comentaba hace 2 días con John, no salió con el nombre de Iniciativa Mérida. En el Código de los Estados Unidos salió como Iniciativa de Seguridad para México y Centroamérica. Lo estoy traduciendo al español. Una iniciativa vista no solo hacia México, sino hacia toda esta área geográfica, que iba de alguna manera a articularse con las iniciativas que se estaban desarrollando en Colombia. En tanto, Colombia ya empezaba a ser puesto en la visión del Pentágono, en la visión de los norteamericanos, como una historia exitosa de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra la insurgencia. O sea, ya desde Estados Unidos empezaba a salir el discurso de que Colombia era algo así como el ejemplo a seguir por parte de otros países latinoamericanos, caribeños, que estuvieran tomando derroteros parecidos. Y en el caso específico de México, eso era, de alguna manera, desde mi punto de vista, bastante claro. Y para mí eso se hizo más evidente no durante la administración Bush, se hace más evidente durante la administración Obama. La administración Obama, a diferencia de la de Bush, separa lo que era la Iniciativa Regional para la Seguridad de México y Centroamérica, la separa en 3 iniciativas separadas entre sí. Sigue con Plan Mérida, algunos le quisieron llamar aquello Plan México, finalmente creo que se ha quedado bautizado como Iniciativa Mérida, por lo que he estado viendo en la propia prensa colombiana. La Iniciativa de Seguridad para Centroamérica, CARSI, y una Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe, entendiendo en ese código estadounidense el Caribe insular. Y junto a ello, todo lo que se venía desarrollando con relación a Colombia. En el caso específico de Colombia, la administración Obama llega a acuerdos de seguridad con Colombia, no solo para Colombia, sino para la seguridad hemisférica. explícitamente dicho, acuerdo del 2012 divulgado por el Departamento de Estado, diálogo de alto nivel entre el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa de Colombia con sus homólogos en Estados Unidos y acuerdos para la seguridad hemisférica firmado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Eso sigue determinando o va determinando que Colombia se esté y se haya venido convirtiendo en los últimos años en uno de los principales centros de entrenamiento de oficiales militares y policiales de toda América Latina. Según las últimas cifras, entre el 2009 y el 2013, que son las últimas que tengo disponibles, más de 22.000 o aproximadamente 22.000, el 40% mexicanos, el 60% México, Centroamérica, Caribe. Están las cifras divulgadas. Cuando vamos y entonces miramos el presupuesto militar y de ayuda, la llamada ayuda, asistencia militar policial de los Estados Unidos, nos encontramos que a pesar de las disminuciones que se han venido dando desde el 2011 en los presupuestos de ayuda militar y policial y también de la llamada ayuda de desarrollo de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal receptor de esa ayuda por parte de los Estados Unidos. Sigue siendo el principal receptor. Alguien decía que en aquel momento a Santos se le dijo que Santos iba a ser el Israel de su gobierno, iba a ser el Israel, y que Santos dijo que muy orgulloso de ser el Israel de Centroamérica, porque ya están los acuerdos públicos firmados. Yo no estoy hablando, por supuesto, estoy hablando con documentos divulgados, acuerdos firmados por el Departamento de Estado y por Colombia, por el Comando Sur, que permanente va a Colombia, Obama, Biden, ahora recientemente el secretario de Estado, Kerry. Y el segundo receptor de esa ayuda, México. Después Centroamérica como región, después el Caribe y después otros países suramericanos. O sea, hay una cierta regularidad a la hora de mirar cómo desde el Departamento de Estado, desde las estructuras de defensa y seguridad de los Estados Unidos, toda esta región, vamos a llamar nuestro código el Gran Caribe, incluyendo a Colombia, es mirada de una perspectiva geoestratégica unificada. Y viene entonces la distribución de roles y la distribución de papeles dentro de esos roles. Si ustedes, por ejemplo, miran o reflexionan, seguramente lo vieron, a lo mejor uno que mira ciertas cosas, la que más le interesa con lupa, los acuerdos de la tercera cumbre de América del Norte, de Toluca, del 2013, uno de los acuerdos de Harper, de Obama y del presidente Peña Nieto, es no solo seguir trabajando en materia de seguridad con México, es trabajar en materia de seguridad conjunta y apoyar a sus amigos, socios, aliados en otros países de la región. Los mismos acuerdos con los otros términos que se toman frente a Colombia. O sea, no es solo el problema colombiano, es mirar a Colombia en esa otra perspectiva histórica, y también mirar a México y mirar a Centroamérica. Nada de eso, por supuesto, está alejado de lo que aquí se ha dicho, control de recursos naturales, control de espacios geoestratégicos, que tampoco se nos olviden que vivimos en el corredor del mundo por donde pasan todas las rutas Atlántico y Pacífico, las rutas aéreas, marítimas, terrestres, los canales, ¿correcto? Colombia también desempeña un papel como en esa perspectiva, primero como custodiador del Canal de Panamá y segundo como la eventualidad de un canal interoceánico alternativo que vaya del río Atrato al Golfo de Buenaventura. Eso es un proyecto que también está por ahí, que es una zona de mucha disputa y donde hay mucho paramilitarismo también tratando de desplazar zonas ahí en esa región. En fin, porque el tiempo es poco y no quiero colocar mucho estos temas. Lo que quiero llamar es un poco la atención sobre esto, que más allá de las objetivas diferencias que existen entre unas experiencias, entre uno y otro país, la historia colombiana y la mexicana, por supuesto, no son idénticas, ni la historia de la violencia. En Colombia nunca hubo una revolución como la mexicana, como la del 17. En Colombia no hubo, tal vez, nunca hubo una tradición de nacionalismo popular revolucionario como el que existió aquí en México, no, pero hubo y muchas luchas, pero son historias distintas. Sin embargo, yo lo que quiero llamar es qué es lo que puede unificar esas historias. ¿Qué es lo que puede unificar esas historias a la hora de mirarla en una perspectiva, yo digo de patria grande, en una, si usted quiere, en una perspectiva gran caribeña, a la hora de mirar cómo eso que José Martí llamó el norte revuelto y brutal participa, induce procesos, los desata, los desarrolla para crear ingobernabilidad y después aparecer ellos como los garantes o como los que van a resolver el problema de la gobernabilidad? Porque ¿de dónde sale la crisis de los estados? Sino de una política también imperial, de una política de la transnacional. En fin, habría muchas cosas que decir con relación a esto. Ahora, ya lo que decía Camilo, los compañeros creo que tienen todos los colombianos una legítima pregunta de cómo va a ser la relación entre paramilitarismo y paz. Es una pregunta clave. Yo, sin embargo, a otros compañeros colombianos le he hecho la pregunta, ¿cuál va a ser la relación del militarismo y la paz? ¿Qué se va a hacer con el 500 000 de hombres, bajo la subordinación del Estado, entrenados, criados para hacer la guerra durante 50 años en el momento en que ambas partes decidan, como todos quisiéramos, que cesaron las acciones militares? Ahora se discute qué se va a hacer, hay mucha discusión en el llamado posconflicto, qué se van a hacer con las fuerzas guerrilleras que se desmovilicen. Es también necesario, hay que hacer esa reflexión. Bueno, pero ¿qué se va a hacer con esa maquinaria militar formada, amamantada durante 50 años en las condiciones de la paz? Una hipótesis posible es que dentro de estos acuerdos que se están firmando entre Estados Unidos y Colombia, ya de alguna manera eso está también estudiado por Estados Unidos, dentro de la nueva generación de acuerdos militares y de seguridad que está impulsando Estados Unidos, no solo con Colombia, sino con toda América Latina y otras partes del mundo, Colombia se convierte, el ejército colombiano se convierte en una fuerza de apoyo de otras misiones y tareas militares de Estados Unidos, no solo en América Latina, sino también en África Occidental y hasta en el Pacífico, que es hacia donde el ejército norteamericano y las Fuerzas Armadas Militares norteamericanas, según el Pentágono, tienen que concentrarse desde ahora hasta el 2023, no estamos hablando de una estrategia de corto plazo. Y ahí viene una propuesta de una nueva generación de acuerdos militares con aquellos países y gobiernos que estén dispuestos a compartir costos y responsabilidades con los Estados Unidos. Y el ejemplo de un país que está dispuesto a compartir costos y responsabilidades con Estados Unidos, y parece que también con la OTAN, siempre es Colombia. Y en el discurso norteamericano, ya en el discurso político, cuando Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, va a felicitar al presidente Santos por haber sido reelecto, le dice, queremos que usted sea un líder para el libre comercio, para la economía y para la seguridad de este continente. O sea, le está entregando una misión a ese sector, a Santos, representante de ese sector de la clase dominante colombiana, como bien decía, con unas nuevas alianzas con el capital transnacional, etcétera, y con una nueva articulación en la política de seguridad con los Estados Unidos, en un papel de expansión de Colombia, incluso a convertirse el asesor, el entrenador. Yo digo que a veces de cosas que ya no se hacen en la otrora escuela de las Américas, pero que dado el historial de violación de derechos humanos, del derecho humanitario que existe en Colombia, evidentemente no deben haber desaparecido de los manuales de las Fuerzas Armadas colombianas, ni de Estados Unidos, ni de alguno de sus aliados en otras partes del mundo. Eso es lo que podría aportarle, compañero, a esta reflexión. Perdonen, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Recientemente el subsecretario de Estado Brownsfield volvió a repetir, el Plan Colombia es el ejemplo para México. Así lo acaba de remarcar y dice, tengan paciencia, porque estas cosas toman una generación. Pero no dejen la campaña antinarcóticos, que es un instrumento también de ocupación y de intervención, muy claro. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Tomás Rojo, dirigente de la tribu yaqui, que se va a unir a esta mesa. Vamos a tomarnos un descanso